Muy bien, buenas noches a todos y todas, gracias por estar aquí. Bueno, vamos a contarles cómo vamos a seguir con este momento que estamos viviendo. Estamos junto al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobernador de Buenos Aires. La verdad es que seguimos trabajando juntos muy bien, tratando de resolver el problema que tenemos en la zona más afectada. Vamos a ver primero un video que nosotros hemos preparado para explicar un poco en qué punto estamos y a dónde vamos, y después ya empezamos a hablar en concreto de las medidas y de las cosas que vamos a hacer. ¿Les parece bien? Eso lo resolvés vos. Una nación con realidades muy distintas. Por eso, la pandemia no impactó en todas las provincias de la misma manera. La reactivación de las actividades sociales, comerciales y productivas se da en todas las regiones, pero con protocolos diferentes y en distintos tiempos. Actualmente, las autoridades sanitarias indican que cerca del 15% del país se encuentra en una situación de transmisión comunitaria. Por eso, en estas zonas, es necesario sostener las medidas de aislamiento y reforzar el programa Detectar para la búsqueda, identificación y el cuidado de los nuevos casos. Pero el 85% del país logró evitar la propagación del virus. En casi todas las regiones ya están en marcha fábricas, comercios y diversos emprendimientos productivos. El 79% de las industrias no tiene restricciones para su funcionamiento, lo mismo que el 81% del comercio en el país y la totalidad de las actividades agropecuarias. Pero estos datos alentadores traen a la vez un llamado de atención. El aumento en la circulación de personas incrementa el riesgo de contagio. En las últimas 2 semanas aparecieron casos en localidades provinciales que llevaban semanas sin coronavirus. Allí, el distanciamiento y el respeto por las recomendaciones sanitarias se vuelven cada vez más importantes. Y esto implica mucha responsabilidad individual. Responsabilidad para sostener las medidas de cuidado cada vez que se sale de casa. Y para respetar la distancia entre personas, el uso de barbijo casero, para no compartir el mate ni generar encuentros de muchas personas. Pero también responsabilidad para identificar los síntomas por más leves que sean y consultar al sistema de salud. Por eso, seguí cuidándote. Muy bien. A mí me parecía importante que ese video, que seguramente estará en las redes en un rato más, todos lo pudiéramos ver para que entendamos exactamente en qué lugar estamos en la Argentina en materia con respecto a la pandemia que estamos pasando. Ahora bien, han pasado 2 semanas y hemos encontrado o han pasado distintas cosas con la pandemia. Nosotros seguimos confirmando que los resultados que estamos obteniendo comparado con la región siguen siendo resultados alentadores. Esto es, como siempre digo, producto del esfuerzo de todos los argentinos, de una sociedad que ha entendido el riesgo y se ha protegido, se ha cuidado, y que aún con todo el esfuerzo que han hecho, lo que no pueden evitar es que el virus siga circulando y el virus siga contagiando. Por eso, cuanto más esfuerzo hagamos en protegernos y en preservarnos, mejor será. Y que la Argentina hoy esté ocupando el lugar que ocupa respecto de los casos confirmados acumulados al 2 de junio, demuestra que hemos hecho las cosas bien como sociedad. Yo siempre marco esto porque me parece importante. Lo mismo si uno mira la cantidad de fallecidos por millón de habitantes. El resultado de la Argentina es un resultado interesante. Como siempre digo, gracias a Dios no tenemos los muertos que pudimos haber tenido si no nos hubiéramos cuidado. Pero como siempre digo, a cada familiar, a cada persona que ha perdido un ser querido en esta pandemia, mis condolencias. Ha mejorado poco respecto a la última prórroga, que es la del 23 de mayo, no están los niveles que quisiéramos que esté. El mejor nivel que nosotros logramos fue el 7 de mayo, donde teníamos 25 días de duplicación de casos.
hemos bajado eso a 15,5, pero fundamentalmente por la incidencia que tiene en ese número total del país el área metropolitana de Buenos Aires. Si ustedes miran el área metropolitana de Buenos Aires, hoy en día, si nosotros sacamos, perdón, al área metropolitana de Buenos Aires, la duplicación del país, días para duplicar la enfermedad. Y acá quería llegar. Miren, ¿qué ha pasado desde el 21 de mayo al 3 de junio? Ha pasado que nosotros ya el 21 de mayo invitamos a empezar a movernos en un margen de mayor libertad, teniendo en cuenta que la Argentina, esa Argentina que está a la izquierda de la pantalla, es una Argentina que tenía muchos blancos. Y eso nos alentaba a pensar que podíamos ser más aperturistas y más dar mejores posibilidades de abrirse para superar la cuarentena que a todos nos afecta, que a todos nos complica. Ahora, ¿qué pasó de entonces al 3 de junio? Miren ustedes cómo ha cambiado el escenario. Y eso es producto de la circulación. Y la circulación en muchos lugares del interior del país ocurre por la visita fundamentalmente al área metropolitana de Buenos Aires de alguien que vuelve y se lleva el virus al lugar de donde salió. Ayer me comentaba Omar Perotti de un caso que se dio en un distrito que está pegado allí a Reconquista, en el norte de Santa Fe, de un señor que viajó a comprar verduras, que volvió a vender esas verduras a ese lugar de Santa Fe, durante 3 días estuvo con fiebre y provocó una infección en muchos casos. Axel seguramente les hablará de lo que pasó en Necochea, que es un caso parecido. Pero hoy que hablé con todos los gobernadores, con absolutamente todos los gobernadores, todos han detectado el mismo problema. Vecinos de sus provincias que vuelven y al regresar a sus provincias se llevan el virus. Y eso me parece que es algo que tenemos que entender, porque si miramos, por ejemplo, cómo estaba el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, que es el cuadro que se ve como más específicamente, el 21 de mayo, como está el 3 de junio, nos damos cuenta que ha cambiado mucho. Entonces, yo marco esto porque ahora vamos a dar un paso más, pero es muy importante la responsabilidad social, fundamentalmente del país en blanco. Hoy hablando con el gobernador de Santiago del Estero y con el gobernador de Tucumán, y también con el gobernador de Catamarca, me hablaba de muchas personas que habían vuelto a esas provincias, trabajadores golondrinas que trabajan en la cosecha, fundamentalmente muchos en Río Negro, y que han vuelto enfermos, contagiados. Nosotros tenemos que entender que nosotros no superamos el problema, que aunque sentimos que muchos lugares del país, cosas que es cierto, no tienen contagios, lo cierto es que el contagio ocurre fácilmente si uno se presta al contagio. Y por eso yo quise señalar esto, porque la potencialidad del contagio crece si uno se acerca a las zonas de mayor dispersión del virus. Esto es el AMBA o el Chaco, Resistencia puntualmente, que son los dos focos que actualmente sostenemos y que nos preocupan y sobre los cuales seguiremos actuando. Nosotros vamos a dictar un decreto de necesidad y urgencia que tenga en cuenta todas estas cosas de las que estoy hablando. Hoy tenemos en cuarentena zonas que tienen circulación comunitaria, es decir, que el virus ya se ha instalado en esas ciudades, en esas regiones, y por lo tanto la posibilidad de contagio es muy alta. Esto es lo que pasa en el AMBA, en el Gran Resistencia,
en Gran Córdoba, en algunas ciudades de Río Negro y en Trelew. El 90% de los casos que hoy estamos registrando están en el AMBA. En 18 provincias no hay circulación comunitaria del virus. Esto quiere decir que más del 85% del país ha logrado este resultado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es hacer una diferenciación. Vamos a sostener el aislamiento social preventivo y obligatorio en todos los lugares donde haya circulación comunitaria del virus. Allí la situación va a seguir igual que ahora y cualquier esquema de apertura tendrá que hacerse con todos los cuidados que hoy exigimos. ¿De acuerdo? Ahora, el resto del país va a salir de ese aislamiento social y van a entrar en una etapa que llamamos distanciamiento social preventivo y obligatorio. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? El aislamiento social indica que cada persona debe quedarse en su domicilio, que solo se puede salir para hacer compras básicas, para realizar trabajos exceptuados, esenciales, que son estas las tareas especialmente autorizadas, o trabajos exceptuados, porque ya hay muchas empresas, comercios que están en actividad. Esto incluye al AMBA, a todo el Chaco, menos el departamento de San Fernando, a Gran Córdoba y a ciudades de Río Negro y Trelew, como dije antes. El distanciamiento social supone que vamos a tener solo vamos a poder reconocerlo si se dan ciertas condiciones sanitarias, un sistema de salud adecuado para atender la pandemia, que no haya transmisión comunitaria del virus y algunos otros criterios epidemiológicos. ¿Qué pueden hacer en el distanciamiento social? Los que vivan en lugares con distanciamiento social. Podemos saber que las personas allí pueden circular, trabajar y realizar sus actividades siempre que guarden la distancia de 2 metros uno respecto del otro. Todas las actividades que reabren deben reorganizarse para cumplir esta norma. ¿Okay? Los comercios, las industrias deben garantizar el distanciamiento social. Vamos a seguir cuidando las condiciones que siempre recomendamos: tapabocas, la higiene de las manos, el alcohol. Vamos a exigir también ventilación en los ambientes y desinfección de las superficies. Y en los lugares cerrados, en estos lugares de distanciamiento social, no podrán reunirse más de 10 personas, cumpliendo el distanciamiento y nunca superando la ocupación del 50% del lugar donde se reúnen. ¿Qué es lo que está prohibido en todos los casos? Eventos en espacios públicos o privados de cualquier tipo con más de 10 personas. Cines, teatros, clubes, centros culturales. Transporte público de pasajero interurbano, interjurisdiccional o internacional, salvo para el caso de trabajadores o trabajadoras de actividades esenciales. Y la actividad turística. Yo creo que estamos dando un nuevo paso que favorece a ayudar a que el país agilice su economía y de ese modo poco a poco podamos ir retornando a la actividad habitual. Hay algunas restricciones que vamos a mantener. Por lo pronto, el ingreso de extranjeros, el tránsito interjurisdiccional, el turismo, los espectáculos, la aglomeración de personas, todas estas cosas seguirán estando prohibidas. Quienes regresen al país deberán hacer cuarentena. Quienes presenten síntomas deberán hacer cuarentena. Quienes sean con casos confirmados o contactos estrechos también deben hacer cuarentena. Nosotros vamos a seguir ayudando a sobrellevar este momento. Lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Ahora viene el segundo pago del IFE, que va a alcanzar a 9 millones de personas. Vamos a seguir colaborando con la asignación por el trabajo y la producción,
donde el 99% de quienes lo reciben son pymes, y allí vamos a seguir ayudando al pago de salarios de los trabajadores del sector privado. Ya tenemos casi 500,000 de personas que se han anotado y que han recibido el préstamo a tasa cero de monotributistas y autónomos. La semana que viene, que esto era una demanda de los trabajadores de la salud y que estábamos demorados, vamos a pagar el bono, el primer bono que habíamos comprometido y que se dilató por cuestiones de ordenamiento nuestro y burocráticas. Todo esto que estamos hablando, sumado al apoyo que estamos dando en materia alimenticia y en subsidio para los sectores más necesitados, como las tarjetas del plan alimentar y la asignación universal, todo eso ha significado 2.6% del PBI argentino. Es para que todos también entendamos el esfuerzo que estamos haciendo como país para sostener la economía, para garantizar el empleo y para ayudar a los sectores más desprotegidos en la Argentina. Algunos detalles que pude comentar hoy con los gobernadores. Por ejemplo, ustedes vieron que hemos anunciado un kit de testeo rápido del coronavirus no hace mucho tiempo, o sea, tenemos dos aprobados por el ANMAT. Hemos destinado 50 millones a cuatro grupos de científicos para que desarrollen esos kits, 50 millones de pesos, que se sumaron a 77 millones de pesos más que hemos destinado al programa de médicos comunitarios, que son médicos que están en el interior del país pagados por la nación. Todo esto lo resolvió el jefe de gabinete con sus superpoderes. Pero lo que creo que es importante destacar que esos 77 millones y esos 50 millones de los que estoy hablando son gastos reservados de la AFI que el Estado renunció a seguir utilizando. Y lo estamos usando, los estamos poniendo al servicio de la gente. Hoy les contaba que tuve una reunión muy larga con todos los gobernadores. Pudimos todos escuchar los problemas del interior del país, de Buenos Aires, de la ciudad. Todos estamos de acuerdo en esta idea que estamos impulsando. Para mí es muy importante contar con todos y cada uno de los gobernadores y gobernadoras de la Argentina. Siempre digo que Dios me ha privilegiado de ser presidente y de contar con estos gobernadores. Tenemos que seguir trabajando muy juntos, muy unidos, porque el problema no está resuelto y porque el problema, se dan cuenta, puede aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar. El descuido de uno puede convertirse en un problema en cualquier ciudad del interior de la Argentina. Así que, dicho esto, yo los invito a que sigamos atentos a la situación, que nadie tome con displicencia este tema. A todos, todos quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. Y lo que estamos haciendo es cuidándonos a nosotros y cuidando así a los otros. Y yo insisto en mostrar los datos comparativos solo para que nos demos cuenta que esto tiene sentido hacerlo. Esto tiene sentido seguir haciéndolo. Así que dándoles las gracias por el tiempo y por la atención, lo invito a Horacio para que nos cuente cómo seguimos en la ciudad. Gracias. Bueno, gracias, señor presidente. Quiero destacar... Perdón. Vamos a ampliar esto 21 días, o sea que vamos a volver a vernos el 28 de junio, perdón, porque si no siempre me lo reclaman. Gracias. Bueno, como decía, quiero destacar una vez más el trabajo coordinado con el Gobierno Nacional y de la provincia. Yo estoy totalmente convencido que ante una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, tenemos que trabajar en forma coordinada, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Yo entiendo la angustia de la gente, la incertidumbre, la angustia de padres que no mandan sus hijos a la escuela, de gente que no puede trabajar, comercios que no abren, no poder ver a los seres queridos. Pero quiero destacar el efecto positivo que ha tenido la cuarentena. Nos ha permitido a todo el país fortalecer el sistema de salud,
Por otro lado, nos ha permitido evitar un aumento exponencial de los casos. Y en tercer lugar, nos ha dado tiempo para generar una conciencia social, una responsabilidad de la importancia de las medidas de prevención y cuidado. Que en el país en general, pero en lo que a mí me compete en la ciudad, la verdad es que el nivel de cumplimiento de la gente es muy alto. No se ve en la ciudad una persona sin el tapaboca, en los comercios alimenticios que están abiertos, la gente hace cola a dos cuadras, en el transporte público viajan solo los sentados. La verdad, es muy valorable y yo agradezco muchísimo a la gente en la ciudad que está cumpliendo con tanta responsabilidad. Como siempre dijimos, nuestro criterio de decisión pasa por el cuidado de la salud, el cuidado de la salud y de la vida. El cuidado de la salud, entendido en un criterio más amplio, como lo define la Organización Mundial de la Salud, que incluye el bienestar físico, mental y social de todos los habitantes. Como decía el presidente, tenemos que tener mucha precaución, preocupación, especialmente en el área metropolitana. El área metropolitana, y especialmente la ciudad de Buenos Aires, es la zona por lejos más densa de todo el país. Y la densidad y la concentración genera circulación. Por algo, esto en el resto de los países del mundo ha tenido sus máximos picos en Nueva York, en los Estados Unidos, en Brasil, en San Pablo y en Río, en Brasil, en las grandes capitales, en Roma, en Madrid, porque ahí está la concentración de gente. Vamos a los datos, porque siempre insisto que tenemos que tomar decisiones en base a datos y evidencia. Respecto a la ciudad de Buenos Aires, cuando estábamos acá sentados hace 2 semanas, habían aumentado los casos por 5. O sea, el 8 de mayo teníamos 83 casos y cuando hicimos la conferencia de prensa el 23 teníamos 409, se había multiplicado por 5. Ahora, de la última conferencia de prensa, que pasaron 12 días, pues fue un sábado, se mantuvo en un ritmo bastante parejo de 400 casos diarios. Hoy recién anunciaban que fue 436, algún día por abajo, otro por arriba, pero unos 400 casos diarios. Es una estabilidad sobre una base relativamente alta de casos. Esos son los datos. Por eso, también como decía el presidente, lo más importante es seguir cumpliendo, que la gente siga cumpliendo con esa responsabilidad que tanto valoramos. Y aclarar, como aclaré la otra vez, muy claro, si los casos aumentan significativamente, si volvemos a tener una escalada, o si vemos que por algún motivo se rompe esta responsabilidad y hay algún incumplimiento masivo, tendremos que volver para atrás con medidas que ya tomamos o que seguiremos tomando. Esta es una enfermedad nueva, que no tiene conocimiento científico. Por más estimaciones que hagamos, no podemos saber cuántos casos va a haber mañana, la semana que viene o el mes que viene. Es muy difícil proyectar. Por eso, tenemos que ser conscientes que es posible que convivamos con procesos de avances y retrocesos. Pasa en todo el mundo. Esta semana, en 2 de los mejores ejemplos que en el mundo se señalan en términos de cómo se ataca la pandemia, en Israel y en Corea del Sur, volvieron a cerrar las clases. En varias ciudades europeas, que cuando hicieron alguna apertura se generó un descontrol, un desbande, y tuvieron que volver para atrás. Y eso lo tenemos que tener muy presente. Por eso, lo que estamos trabajando en la ciudad, siempre en coordinación con el Gobierno Nacional y la provincia, es una cuarentena, llamémosla quirúrgica, llamémosla protocolizada o específica. Es una cuarentena que contemple el bienestar integral de todas las personas. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ser muy estrictos en todas las actividades y situaciones que generen aglomeración de gente, porque ahí está el riesgo. Muy estrictos. Y por otro lado, en aquellas actividades permitidas, tenemos que ser muy precisos en los protocolos. Que aquellas cosas que se puedan hacer tengan protocolos muy precisos y obviamente siempre apelando al cumplimiento. Voy a repasar tema por tema cómo estamos hoy en la ciudad. Primero, el sistema de salud, lo que decía. Hemos incorporado camas de internación general, de terapia intensiva, hemos incorporado respiradores que nos provee y agradezco mucho acá presente al Ministro de Salud, Ginés González García. Sumamos profesionales, sumamos médicos, enfermeros, asistentes, adelantamos toda la compra de insumos de protección, los testeos, ahora nos ingresa una tanda grande de testeos rápidos y tenemos 30 hoteles más un centro de aislamiento para los contagiados leves. Y en eso quiero agradecer enormemente a todo el sistema de salud,
al ministro, a Fernán Quirós, que realmente están haciendo todos un trabajo enorme. Primer tema. Segundo tema, los barrios vulnerables. Nosotros hace años estamos trabajando en la integración de los barrios vulnerables. Desde el primer día que empezó la pandemia dijimos que era uno de los sectores más sensibles y en la última conferencia de prensa pusimos mucho énfasis porque ya teníamos un brote bastante significativo en el barrio 31. Ahí lo que estamos haciendo, y está funcionando muy bien, y también destaco una vez más al Ministerio de Salud, Carla nos ayuda mucho con esto, es el plan Detectar. Realmente está funcionando. ¿Qué significa el plan Detectar? Que lo que se hace es un testeo preventivo a todos aquellos que estuvieron en contacto estrecho con los contagiados. Gracias a eso, hoy hemos pasado más de 4.000 personas de los barrios vulnerables por habitaciones de aislamiento en los hoteles. Al día de ayer teníamos 1.400 todavía y esto se renueva todos los días. Y tenemos un segundo centro de testeo que sumamos hace 10 días, que nos proveyó el Gobierno Nacional, en la terminal de cruceros, que queda ahí a 5 cuadras. Tenemos 50 postas de prevención comunitaria, tenemos las cámaras térmicas que toman la temperatura a toda la gente que pasa. Hemos repartido ya a 70.000 familias, no solo en la 31, sino en todos los barrios, todos los kits de limpieza. Y gracias a eso, y enfatizo una vez más la importancia del plan Detectar, ya llevamos 8 días seguidos donde los casos nuevos en la 31 vienen bajando. Jamás en una enfermedad como esta hay que cantar victoria. Ahora, los datos son los datos, 8 días seguidos. Hace 2 semanas empezamos lo mismo con el Detectar en la 1114, hace una semana, 10 días en la 21-24, y esta última semana incorporamos las otras 2 villas grandes de la ciudad, que son la 15 y la 20. Se detectan y se aíslan aquellos que están contagiados. Realmente está funcionando muy bien, ¿no? Y todo el esfuerzo que dijimos en la otra conferencia de ponerle los barrios vulnerables está dando sus resultados. Tercero, respecto del resto de la ciudad, y esto es importante, nosotros tenemos casos en toda la ciudad. Ha habido aumento de casos, digo, para mantener la misma cantidad diaria, si decimos que vienen bajando en los barrios vulnerables, significa que vienen aumentando un poco en el resto de la ciudad, en prácticamente todos los barrios. El sábado empezamos con Detectar en el resto de los barrios de la ciudad. Si tengo entendido el detalle, creo que el sábado empezamos en Balvanera, después está previsto Palermo, Recoleta, Flores, y seguiremos en los barrios donde hemos encontrado focos de contagio. Con el mismo criterio. Se detectan, se le hace el testeo a todos los contactos estrechos y se aíslan los casos contagiados. Tenemos previstos 2.500 camas más de hoteles de aislamiento porque prevemos que esto nos va a hacer aumentar la necesidad. Y si todo va bien, entiendo también que la semana que viene incorporamos los testeos, estos nuevos que anunció el presidente hace 2 semanas, que tienen un tiempo de diagnóstico más corto. Eso nos va a permitir aumentar mucho los testeos. Obviamente se va a reflejar en las estadísticas de casos, pero estamos convencidos que es el mejor camino. En cuarto lugar, la actividad comercial. En esto que decía antes de ser muy restrictivos en el riesgo de aglomeración de gente, es que vamos a mantener la restricción en las zonas de alta concentración, ¿no? En los llamados grandes centros comerciales de la ciudad, cuya lista es pública porque ya hoy está restringido. Y vamos a, de alguna manera, compensar o balancear eso con darles la posibilidad a los comercios de indumentaria a escala barrial, en los barrios, lo que se llama el comercio de proximidad, con un protocolo estricto que incluso en algunos casos, dado el tamaño del local, puede incluir que tengan que atender de la puerta para afuera. Todo esto está coordinado y estamos trabajando muy, muy en equipo con la Federación de Comercio de Buenos Aires. El quinto tema son los adultos mayores. Los datos confirman la preocupación que tenemos. Al día de hoy, la edad promedio de los fallecidos en la ciudad es de 76,3 años. Y de los mayores de 80 que se contagian, casi 1 de cada 4 fallece. Con lo cual, los datos son clarísimos, en eso vamos a insistir todas las veces que sea necesario, con la necesidad de que se cuiden. Que por favor se cuiden, que se queden en sus casas. Todavía tenemos, de los 40.000 voluntarios que se anotaron, tenemos muchos disponibles para que puedan ayudarlos con las compras, con un trámite, con una receta, con lo que necesiten para que no salgan, más aún ahora que tenemos el virus circulando en todos los barrios de la ciudad. Y un caso particular dentro de los adultos mayores es el de los geriátricos, otro de los sectores y que identificados como de alta sensibilidad.
Ahí lo que estamos haciendo es un enfoque similar al de detectar, donde lo que se hace es, cuando hay un caso, a todos los que estuvieron en contacto estrecho, se les hace el hisopado y el test. Y estamos incorporando, con los testeos rápidos que vamos a tener, que ya empezamos en los hospitales, la semana que viene los vamos a llevar a los trabajadores de los geriátricos, gente que por ahí viene a otro lugar, entra, que eso genera riesgo de contagio. En el tema de los chicos, que es algo que nos preocupa mucho, ayer tuvimos una reunión con el presidente, con un grupo de expertos, está UNICEF, varias de las organizaciones públicas y privadas que trabajan en esto. La verdad que tuvimos una buena experiencia con el tema de las salidas de los fines de semana. Y yo, debo reconocer, tenía alguna precaución. Tuvimos una buena experiencia. Incluso el primero, que casi de verano la temperatura, salieron muchos a la calle y todos manteniendo las distancias. No hubo situaciones de aglomeración, se respetó que en su gran mayoría estaban los parques cerrados, no se ponían los chicos a jugar unos con otros. Y realmente para los expertos nos enfatizaron que es importantísimo para los chicos. Por eso, gracias al cumplimiento y a la responsabilidad de los padres, vamos a dar un pasito más y van a poder salir, en vez de un día del fin de semana según el documento, van a poder salir los dos días, con el mismo criterio, alrededor de la vuelta a la manzana, caminar no más de 500 metros de su casa, con un solo adulto mayor, con el cuidado de las distancias, no más de una hora, pero pueden hacerlo dos días. Respecto a la educación, lo primero que quiero hacer es agradecer enormemente a todo el sistema educativo. Hoy en la ciudad, 93% de los chicos, el número exacto, están en contacto digitalmente con sus docentes, siguiendo las tareas que les dan. Todos sabemos que no es lo mismo, ¿no? El contacto personal es irreemplazable, pero hoy, con mucha dedicación, están capacitándose. Y ahí también destacamos el esfuerzo de los padres, ¿no? Sabemos lo que es para los padres, lo que cuesta hacer que los chicos se sienten, sobre todo los más chiquitos. Yo tengo una hija de 4 y lo vivo eso. Y tenemos que empezar sabiendo que en las grandes ciudades esto es más complicado. Estamos estudiando con los expertos y mirando otras ciudades cómo es la vuelta de clases. Obviamente no es algo que estamos pensando para ahora en la ciudad, pero tenemos que estudiar la gradualidad, distintos modelos de gradualidad que estamos evaluando. Séptimo tema, el transporte público. También otro motivo de preocupación, por dos razones. Primero, porque son los que generan movilidad de un lado al otro y ayudan a que la gente se concentre. Y segundo, porque dentro del transporte público es un lugar de contacto, ¿no es cierto? Entonces ahí, también un dato alentador. Hasta la conferencia de prensa anterior, hace 2 semanas, veníamos un mes y medio, todos los días aumentaba un poquito la movilidad. La movilidad de todo, ¿no? Automóviles, trenes, subtes, colectivos. Desde hace 2 semanas logramos quebrar esa tendencia. Ahí trabajamos mucho con el gobierno de la provincia e incluso hoy a la mañana hablábamos con el gobernador de reforzar aún más el control. Sirvió el reempadronamiento que se hizo de los permisos, pero dimos vuelta a la tendencia. Vamos a ser más estrictos, intensificar los controles. Entendemos que por ahí para alguno que tenga que entrar a la ciudad va a llevarle tiempo. Hoy me decían que Puente La Noria podía estar más de una hora para entrar, pero vamos a controlarlo porque esa movilidad genera este riesgo de concentración que tanto nos preocupa. Octavo tema, el tema del ejercicio físico. También los expertos nos insisten mucho que no solo por un tema de, digamos, de bienestar emocional, sino también para prevenir enfermedades. Ahí lo que estamos viendo es hacer algo, llamémoslo contraturno, ¿no es cierto? Mientras la ciudad funciona con sus comercios, las actividades esenciales durante el día, justamente para que no haya esa superposición y contacto, vamos a hacer que desde las 8 a las 8, o sea, de 8 de la noche a 8 de la mañana, se pueda salir a hacer ejercicio, a correr, a caminar, a andar en bicicleta, también con protocolos, obviamente todos con tapaboca, sin hacerlo en grupo, no más de 2 personas, a 10 metros de distancia del otro que corre, y solo para lo barrial, o sea, solo para los vecinos de la ciudad. No puede venir alguien de la provincia o no puede un vecino de Devoto irse a correr del otro lado de la ciudad, sino solo para lo barrial. Y acá vamos a reforzar la seguridad, tenemos que cuidar la seguridad, especialmente de las mujeres, porque si lo vamos a hacer a la noche, vamos a reforzar el cuidado, sobre todo en los grandes parques. Y por último, noveno, también en esto del bienestar integral, hay muchos vecinos de la ciudad que profesan algún culto. Y todos sabemos que contar con el apoyo religioso y espiritual es importante en estos días difíciles. Vamos a hacer algo que genera cero circulación, que es que los ministros religiosos de cada credo puedan dar su oficio desde la iglesia, el templo, la sinagoga. Hoy no lo pueden hacer. Esto es tan simple como que una persona, dos si tiene que ser,
puedan entrar a su templo y desde ahí por streaming hacer sus oficios religiosos. Mañana a las 8 de la mañana hacemos, como siempre, una conferencia de prensa en la sede de la ciudad donde vamos a entrar mucho más en detalle con cada una de estas medidas, porque para nosotros es muy importante lo que nos ayudan los medios y ahí agradezco una vez más en comunicar a todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Como siempre decimos, todas las decisiones las tomamos en base a los datos, las decisiones se pueden revertir, si los datos nos muestran que los casos hayan aumentado mucho o que haya algún problema de incumplimiento, que la verdad que hasta ahora no lo vemos. En eso, repito, estamos muy agradecidos con los vecinos de la ciudad. Pero es una situación dinámica en el área metropolitana especialmente. Y ahí el compromiso de la gente es insustituible. La responsabilidad personal, el cuidado personal, no hay Estado que pueda suplir eso. Todas las actividades tienen protocolos rigurosos que hay que cumplirlos. Yo confío en los porteños, confío en que vamos a seguir cumpliendo. Sé que es una situación muy difícil para todos. La verdad, el poder a trabajar en forma conjunta nos hace hacerlo mucho mejor, no tengo ninguna duda, vamos a seguir haciéndolo. No tiremos este gran esfuerzo que hicimos por la borda, los resultados están a la vista. Les pido a todos que se cuiden y que nos ayudemos entre todos a cuidarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Axel. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Vamos a empezar también por compartir la evolución reciente de la enfermedad en la provincia y en general y con algunas particularidades por cómo es la provincia. Hace 15 días, lo decía Horacio, teníamos 8.400 casos y crecían a razón de 300 por día a nivel nacional. Hoy tenemos 20.000 casos y están creciendo casi a 1.000 por día. Quiere decir que en estos últimos 15 días se triplicó la cantidad de casos diarios. Quiero que recuerden este número, estamos a 1.000 casos por día aproximadamente. Obviamente estamos en una fase de crecimiento acelerado, como dijo el presidente y como dijo Horacio, nada más que esa situación se divide de forma muy desigual en todo el país. 85% de los casos ocurren entre la provincia y la ciudad, del acumulado, 90% de los nuevos, de forma tal que está tan concentrado que cada vez el total también lo va a estar. El resto del país, un 15%, que coincide con el mapa que mostró el presidente de la incidencia de la enfermedad. Ahora, así como hay dos realidades distintas, esas zonas blancas y esas zonas de color que marcó el presidente en el país, también las hay realidades distintas al interior de la provincia de Buenos Aires y en lo que sería ese cuadro completo entre la provincia y la ciudad. El conurbano tiene 13 millones de habitantes, la ciudad de Buenos Aires 3 millones de habitantes, el interior de la provincia tiene 4 millones de habitantes, el interior de la provincia 4 millones más todavía que toda la ciudad. Pero entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires hay, como dijimos, un continuo urbano, habitacional, socioeconómico. Ahora, la situación es muy distinta. En la ciudad de Buenos Aires, donde, como dijo bien el jefe de gobierno, hay una enorme concentración, y es como ocurre en todas las grandes capitales donde azotó el coronavirus, esa enorme concentración implica naturalmente menos distancia, más posibilidad de contagio, y entonces hoy, repitiendo datos, pero para separar en la provincia, hay 303 casos cada 100.000 habitantes. 303 casos cada 100.000 habitantes hay en la ciudad. En el conurbano, que es una zona más amplia y más poblada, hay 49 casos cada 100.000 habitantes. Es decir, en la ciudad 303 y en el conurbano 49 cada 100.000 habitantes. Que es la cifra que permite comparar entre realidades poblacionales distintas. Ahora, en el interior de la provincia de Buenos Aires hay 8,5 casos cada 100.000 habitantes. Está a nivel comparable y menor que muchísimas otras regiones de la Argentina. Esto con respecto a cómo es la realidad hoy de la enfermedad. Tenemos dos realidades
contrastantes y distintas adentro de la provincia de Buenos Aires, pero ahí quiero hacer una aclaración porque se han formado algunas ideas erróneas. Ni en la Ciudad de Buenos Aires, como bien mostró en los datos recién el jefe de gobierno, ni en el conurbano, este es un problema privativo de los barrios populares. De los contagios totales de la ciudad, corregime si me equivoco, hoy lo hablamos, 38% están en barrios populares, el resto en el resto de la ciudad, la mayoría. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, solamente el 16% están en barrios populares. Repito, no es un problema hoy mayoritariamente en los barrios populares. Cuando uno mira dónde está la mayoría de los casos, no están ahí. Sí se han presentado brotes, pero aún después de los brotes, los casos no están ahí. En la Ciudad de Buenos Aires, 4.286 casos en barrios populares, en la provincia, 1.295. No es verdad que es un problema solo de barrios populares, como no es verdad también que los contagios sean un problema solamente de la gente de edad. Los contagios están distribuidos poblacionalmente. Después voy a contar un dato que me acabo de enterar. Están distribuidos. Y la enfermedad, quiero decirlo porque es la realidad, y hemos conocido a mucha gente que salió, en algunos es leve, en otros asintomática. Pero en muchísimos casos no es un pequeño resfriado. Es muy dolorosa, se cursa en 15 días, he hablado con varios recuperados de COVID, te ha pasado también a vos, y la verdad que no es una enfermedad agradable. Digo, no en todas las situaciones termina en un cuadro de gravedad clínica permanente o complejo o con riesgo de vida, pero no es una enfermedad que esté bueno contraer. Hay que evitarla a toda costa y afecta a todos los grupos etarios. Y otra cuestión que quiero marcar sobre la realidad de la provincia de Buenos Aires, también confirmé hoy los datos. En la provincia de Buenos Aires es mentira que se han realizado menos test o pocos test. En la provincia de Buenos Aires llevamos realizados 60.000 test. En la ciudad, 38.000. Obviamente, por los niveles poblacionales y por la cantidad de contagios, tiene que haber diferencias, porque se testea siguiendo un protocolo donde tienen que tener síntomas y tener proximidad con alguien que haya estado contagiado, zona de mucha circulación. El protocolo de los test es igual en todo el país. Y no se puede testear menos, subtestear y detectar menos, porque de ser así, lo que tendríamos es que tendríamos muchísimos más enfermos, internados, gente con síntomas, que aparecería en la estadística. Y la verdad que las estadísticas de test, positividad, gente que le dio positivo, y cantidad de gente que termina internada o fallecida, están en los niveles mundiales. Lo digo para terminar con la controversia, porque no es así. Y lo he explicado varias veces. Cuando aparecen más casos, se testea más, porque la presencia de casos obliga por proximidad a testear ante cualquier síntoma. Y eso pasa en la ciudad, pasa en la provincia, pasa en todo el país. Entonces suben los test cuando aparecen los casos. Y después están estos operativos para ir a buscar casos sintomáticos, pero que no se hacen test a todo el mundo. No se testea en la Argentina a gente sana y sin síntomas. No se testea porque ese es el protocolo que se está aplicando. No es lo que se hace. Y no vale la pena, porque si me testearan hoy a mí y no tengo síntomas y no me da la enfermedad, mañana puede ser que se me positive y entonces yo ya creo que estoy bien y habría que testearme absolutamente todos los días. No tiene sentido. Por eso no se hace. Excepto operativos muy concretos de búsqueda activa. Esto con respecto a la realidad. Y la repito, en la provincia de Buenos Aires hay dos situaciones distintas. Una en el interior, otro el conurbano. Por eso tengo que anunciar dos conjuntos de medidas distintas, completamente distintas. Esto también, para esa idea de se enamoraron de la cuarentena, está todo cerrado, ¿no? Bueno, lo que voy a decir, que es lo que ya pasa, es que ahí donde no hay circulación del virus o no hay casos, la verdad es que hay actividad económica, como mostró recién el video, funcionando con todas las circunstancias que implica esta crisis mundial que hay. En Estados Unidos hay 41 millones de desocupados y en un momento ni había cuarentena, pero esto tiene que ver con que el virus afectado genera miedo, genera incertidumbre,
genera fenómenos financieros, del comercio internacional, y esto es una realidad que tenemos en todos lados. No es evitable. No es evitable. Lo que sí son evitables son las muertes y son los contagios. No el problema económico. Hay datos claros del FMI que muestran que países con poca medida de distanciamiento tienen una crisis económica aún mayor que países que la tienen en menor medida. Estuvimos viendo esos datos, son públicos del Fondo Monetario. O sea que no hay una correlación directa y no pretendo agotar la discusión. Sí quiero decir sobre las medidas que tomamos. El criterio siempre es el mismo. Si hay más casos, más contagios y por tanto más peligro, entonces se toman mayores medidas de protección y de aislamiento. Si hay, por el contrario, menos casos, disminuyen los casos o no circula el virus, se han abierto las actividades. Es un criterio sencillo, pero que tiene realidades distintas. Es imposible generalizar, como pasa a nivel país. Hay una parte del país que no está en una cuarentena estricta, aunque muchos se concentren solo en donde el virus circula y de manera creciente. Lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires. Vamos a pasar ahora a una etapa donde va a haber un sistema de fases que nos va a simplificar muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos 135 municipios en la provincia, cada uno con realidades tanto epidemiológicas como poblacionales, como económicas distintas. Va a haber fases con paquetes de actividades autorizadas para cada una de esas fases. Esto va a simplificarle la vida a los intendentes, porque nos van a proponer, en base a la situación, un cambio de fase y va a incluir determinadas actividades, para no estar viendo en cada caso. Y a medida que mejora, en el último de los casos, lo llamamos fase 5, en el marco de la legislación nacional, en fase 5 está autorizado prácticamente todo. Pero para eso necesitamos 21 días sin que haya contagios. ¿Saben cuántos municipios de la provincia de Buenos Aires están en esa situación? 61 de los 135. Con 21 días o más sin ningún contagio. Ahí estaríamos entrando en esta última fase. Es decir, en el interior de la provincia de Buenos Aires, la principal medida de cuidado hoy es la barrera sanitaria, los cuidados personales y los protocolos para cada una de las actividades. Pero a partir de ahora vamos a tener este criterio de, dada la situación epidemiológica, que se autorice un pase de fase según si mejora o empeora. Dijo Larreta, avances y retrocesos seguramente. Y quiero contar brevemente el caso de Necochea. Lo quiero contar brevemente porque en Necochea estuve reunido con el intendente, estuvimos el otro día con casi todos los intendentes, hoy con los intendentes de la tercera. Estamos viendo cada una de las situaciones porque son complejas y son distintas. Pero en Necochea tenían hacía 60 días cero casos. Barrera sanitaria muy fuerte para que no entren contagiados. A cada uno que entraba se le tomaba la temperatura, se le preguntaba. Bueno, un hombre vino, en este caso, al AMBA a hacer un tratamiento médico y se contagió, pero no lo sabía y por el tiempo que había transcurrido tampoco tuvo síntomas al regresar a Necochea. Es esos casos que aunque se le haga el hisopado no da positivo todavía por el periodo que tiene de incubación de la enfermedad. Entonces entró y no se lo detectó. Cumplió las medidas de distanciamiento, se reunió con su familia, se contagió toda la familia. Un miembro de la familia, no él, concurrió a un evento social donde había 50 personas. 22 están contagiadas. Hoy en Necochea hay 24 casos de contagio y casi 450 personas en situación de aislamiento. Y volvieron para atrás a la fase 1 hasta poder revisar la situación epidemiológica. Y es una buena medida que ha acompañado la provincia de Buenos Aires. Han acompañado nuestros expertos, nuestros científicos y nuestro Ministerio de Salud. Porque
pasa esto, y pasó lo mismo, que no había casos, se aparecieron en Chascomús, en Olavarría, en Varadero, en Capitán Sarmiento, en Lobos, nadie está exento. Y se presenta un foco o se genera un contagio más masivo. Cuando se piden mayores flexibilidades, autorizar todo, lo que hay que tener en cuenta, supongamos un lugar donde hay cero casos, que si se autoriza todo, reuniones, bares, recitales, cuando se junte esa persona que no sabemos que es sintomática, va ahí y puede contagiar 200 personas, en vez de solo a su círculo. Por eso, mientras circule el virus, hay que seguir tomando medidas de precaución, aun cuando el virus parece haberse retirado. Y no hay que estar ansiosos con esto, no hay que estar de ninguna manera atolondrados con las decisiones, porque se pagan. Me acaba de escribir el intendente de Necochea, una beba que acaba de nacer positiva de coronavirus. Entonces, y ha tenido una excelente actuación el intendente, se han detectado los casos, se han aislado. Pero esto puede pasar. Vamos ahora al Gran Buenos Aires. Yo pido disculpas, pero tengo que desarrollar las dos situaciones porque es lo mismo que lo que ocurre cuando Alberto habla de las zonas blancas y las zonas. Eso mismo pasa en la provincia de Buenos Aires. Hemos abierto casi todas las actividades, pedían autorizar más, ahora lo vamos a poder hacer, siempre a pedido del intendente y con una evaluación del estado de los contagios. Pero en el Gran Buenos Aires, no es así. Es una situación completamente distinta. La curva está empinada y está creciendo. Y entonces, el criterio es, cuando crecen los casos, la verdad es que aumenta la protección y aumenta el aislamiento o, como mínimo, permanece constante. Así que, en el Gran Buenos Aires, vamos a seguir básicamente en la misma situación que antes. Pero quiero repetir, estamos teniendo 1.000 contagios por día en el país. Son datos que estaban muy lejanos. Hace 15 días había 300 en el último tiempo. Las industrias, tenemos más de 1.000 industrias abiertas, mucho más si contamos pymes. Es decir, las hemos visitado, algunas con el presidente, están funcionando con protocolos, con transporte propio, para evitar el transporte público. A veces los protocolos tremendamente rigurosos. En lo que respecta al comercio, comercio estrictamente barrial. Nos viene funcionando muy bien lo del comercio barrial. ¿Qué es barrial? Son comercios de cercanía, no están en las grandes arterias, no están en centros comerciales, ni abiertos ni cerrados. Hay algunas localidades donde los intendentes han tomado decisiones de vereda par impar. Eso se lo vamos a dejar como administrar la cuestión del comercio barrial, porque son 40 municipios del conurbano, se van a tener que administrar en cada una de las situaciones con reglas particulares, a veces horario, a veces día de número de documento, todo eso va a ser así. Pero sigue igual, considerando, también si lo piden, para el caso de indumentaria, la venta afuera del local. Y quiero hacer un comentario, no es por agarrarse con un sector, estudiaba lo que hizo Nueva York, lo que hizo Italia. En indumentaria el problema es que se toca la ropa para probársela, se entra al probador y todo esto genera que el virus, si está, y tal vez sin saberlo, se impregne por un lado o por otro y se lo lleve. Entonces tiene ese peligro. Por lo tanto, la idea es que si se abren pequeños negocios locales de indumentaria, boutiques, barriales, con trabajadores barriales, para clientes barriales, que se venda de la puerta para afuera y sin probarse la ropa, que se la prueben y después en todo caso haya un sistema de cambios, porque también el virus no persiste tanto en la ropa. Estos protocolos los vamos a terminar de definir en los próximos días, a pedido de cada uno de los intendentes la autorización para nuevos rubros de comercio estrictamente barrial. En cuanto a la salida de los niños y niñas, como estamos, ha funcionado muy bien, se han comportado con completa responsabilidad en toda la provincia, es acompañar a sus padres o a sus madres o a la persona con la que viven, hacer alguna de las compras que puede ser en cualquiera de los rubros que hay. Es decir, son salidas con un fin específico y de proximidad. Esto con respecto a las reglas generales. Después voy a hacer dos precisiones más. La primera con respecto a los focos.
Llamamos foco a cuando se empiezan a reproducir los contagios en un ámbito de contacto estrecho, que puede ser familiar, adentro de una institución, como un geriátrico, pasó en Güemes, en el sanatorio Güemes, en la Ciudad de Buenos Aires, empieza a haber contagios, se empiezan a reproducir, ahí tenés un foco, puede ser en alguno de los barrios donde hay aislamiento comunitario. Cuando aparece un foco, como fue el caso de Villa Azul, tenemos también un protocolo, que son códigos rojo, amarillo y verde, dependen no solo de la cantidad de contagios, de la densidad de la población, de si es una zona localizada dentro del barrio. Ahora hemos tenido en el barrio José Luis Cabezas también, pero solamente en una porción. Entonces, ¿cuál es la idea? Si empieza a haber contagios y empiezan a darse muchísimas, una aparición del virus y se empieza a reproducir, si eso se permite que se amplíe y que además salga de ese foco, entonces la idea es que se va a contagiar muchísimo más a las zonas aledañas o a donde tienen que ir. Por tanto, se intenta sofocar, como si fuera un foco de incendio, ese foco con medidas muy específicas. Yo quiero agradecer muchísimo a los vecinos y vecinas de Villa Azul. ¿Por qué? Porque fue voluntario. Es un barrio con entre 3.000 y 5.000 habitantes. Es un barrio en donde la enorme mayoría se puso de acuerdo en generar esta situación de aislamiento. ¿En qué consiste? Que se les, obviamente con todas las dificultades que hay, que quiero pedir disculpas, pero se le alcanza el alimento porque no pueden salir a comprarlo fuera del barrio, se les da un apoyo muy fuerte en el término sanitarios, es un operativo que incluye salud mental, problemas de género, incluye a nuestro Ministerio de Trabajo también, porque hay gente que trabaja afuera. Entonces hay que hablar, comunicarse con la empresa para que no tenga dificultad. Todo esto ocurrió en Villa Azul. Y quiero decir que tenemos, el primer día encontramos 53 contagios y ahora hace dos días que encontramos 5. Así que hablando con los intendentes, y si esto persiste, esta reducción de casos persiste, el día lunes pasaríamos a otra modalidad focalizada. ¿Qué vamos a explicar? A su debido momento. Pero de nuevo, lo que exhibió este caso, como fue el de la 31 o de la 1114, es que debería ser inadmisible que existieran esas condiciones de vida en la Argentina. Entonces, quedó expuesto, como dice Alberto, y lo que esperamos es que se tome conciencia a nivel general y que atendamos estas cuestiones de manera urgente. No tengo más que agradecimiento a los vecinos y vecinas de Barrio Azul. Por último, lo que quería decir, continúa la vigilancia activa, ya de más de 100.000 vecinos y vecinas de barrios populares han pasado por nuestros procedimientos con el detectar, que es ir puerta por puerta, casa por casa, preguntando si hay síntomas y eventualmente, si lo hay, testear. Más de 100.000 personas en la provincia de Buenos Aires, en barrios vulnerables, en colaboración con el ministerio que dirige Ginés González García. En cuanto al transporte interjurisdiccional, igual, solo excepciones. Estuvimos trabajando con la Ciudad de Buenos Aires para lograr que se respete y ha servido muchísimo la aplicación Cuidar. Se descargó muchísimo la aplicación Cuidar. Es práctica, es sencilla, es de jefatura de gabinete en colaboración con las jurisdicciones. Marchamos hacia hacerla obligatoria, lo hablamos también con el jefe de gobierno de la ciudad. Para eso tenemos que estar seguros de que todos tengan acceso y cómo se hace con aquellos que no pueden descargarla. Vamos a contemplar, pero marchamos hacia que sea obligatoria porque es simple, sencilla y útil para el seguimiento de la pandemia. Y así se ha hecho en muchísimas experiencias muy exitosas internacionales. Sería tomar lo mejor de las experiencias internacionales. Repito, en una parte, en el Gran Buenos Aires, en el conurbano, están creciendo fuertemente los casos. Estamos en esa situación. Y no es para generar miedo, simplemente hablar de la realidad. De 1.000 casos en las estadísticas, 50 tienen la desgracia de tener la enfermedad en modo grave
y tienen que ir a terapia intensiva, en las estadísticas generales. Y después en terapia intensiva, lo decían los expertos, permanecen un promedio de 20, 24 días. Además de que el nivel de sobrevida no es demasiado alto, como bien dijo Horacio. Si seguimos a 1,000 casos por día, eso implica que una parte va a tener que recurrir al sistema de salud. Y cuando se interna alguien con respirador, después está 24 días promedio con respirador. Entonces, esto es lo que en otros países del mundo ha abarrotado y hecho desbordar el sistema de salud. Es la realidad, es lo que le pasa a los sistemas de salud más avanzados y ricos del mundo, que se empiezan a acumular un día de 1,000, 1,000, 1,000. Y hoy la velocidad de duplicación es de 13 días. Es decir, que si eso continúa así, en 13 días vamos a tener 2,000 casos. Entonces van a significar 100 personas por día que van a tener que ser asistidas. Este es el riesgo que tenemos. Por eso lo llamamos encarecidamente y de nuevo les pedimos que tengan toda esa paciencia, toda esa conciencia que han mostrado los y las ciudadanas de la provincia de Buenos Aires para respetar la cuarentena, para respetar las medidas de aseo y seguridad personal, para respetar todos los protocolos. Ese es el único remedio que hay. ¿Cómo hacemos para que la curva se aplane, para que los contagios no sigan creciendo? Simplemente tomar más recaudos. Les pido que tengan fuerza, que no aflojen. Sabemos todo lo que significa en términos de pérdida, en términos de angustia, lo sabemos. Pero esta es la única forma de evitar que siga creciendo y que entonces tengamos problemas con la capacidad de nuestro sistema de salud, que como dijo Horacio también, lo duplicamos en la provincia de Buenos Aires, pero los sistemas más avanzados del mundo, si esto sigue y crece, en un momento tienen dificultades. Conciencia, responsabilidad y sobre todo solidaridad, pensar en el otro, porque aunque uno no le toque o aunque para uno no vaya a ser grave, sabemos que podemos estar también contagiando a los demás. Y es lo que tenemos que evitar a toda costa. Muchísimas gracias. Gracias, Axel. Bueno, ¿hay preguntas? Buenas noches, señor presidente, jefe de gobierno de la ciudad, gobernador también. Dos preguntas, si me permite, Facundo Medina de Crónica y Crónica HD. En primer lugar, ¿cuáles fueron los fundamentos científicos que se tomaron en cuenta para extender en esta etapa de 21 en vez de 15 días, como se venían planteando cada una de las etapas? Y la segunda pregunta es si el ATP va a estar contemplado también para el pago de los aguinaldos de ahora de junio. Muchas gracias. Empiezo por el final. Hasta acá estamos hablando del ATP para cubrir sueldos. No lo hemos pensado en ese sentido. Lo que más nos interesa a los ATP es que le lleguen a todos. Y por eso hablamos con Axel y con Horacio antes de la reunión. Buscar un mecanismo para que todos puedan inscribirse y todos estén registrados para recibir el ATP, porque lo que nos estamos dando cuenta es que hay muchas empresas que tienen personal no registrado y no reciben consecuentemente el apoyo adecuado. Así que tenemos que ver eso cómo lo ordenamos. Pero el ATP está destinado a pagar sueldos en principio. ¿Y la otra pregunta era? Ayer yo lo estuve hablando con los científicos, los epidemiólogos que siempre nos asesoran, y en verdad creímos que era mejor fijar una regla a más largo plazo para terminar con la ansiedad que ocurre cada 15 días. Y que todos entendamos que ahora tenemos una lógica clara para asumir lo que se viene. En aquellos lugares que son distritos, donde no circula el virus localmente, vamos a tener que actuar como estamos actuando hoy. Eso, insisto, son muy pocos lugares y muy focalizados, donde la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires es el epicentro, claramente. Y en el resto del país poder dar tranquilidad de mayor movimiento en los distritos. La apertura se hace por distrito, no se hace por provincia, se hace por distrito. Y en eso, lo dijeron los dos gobernadores, es necesario que tengamos en cuenta también el transporte interjurisdiccional.
porque miren que en la movilidad es donde el virus se mueve. Siempre acuérdense de eso que repito hasta el cansancio, que dice Pedro Kahn, el virus no nos busca, vamos a buscarlo nosotros. Por eso a la movilidad es muy importante restringirla. Gracias. Buenas noches, Claudio Rivero de Radio Nacional. Dos preguntas, si me permite, presidente. La primera, de datos comparativos, pero tiene que ver no puertas adentro, sino puertas afuera. Y hablando de la región más que nada, ¿usted está teniendo contactos con sus pares de la región? ¿Lo llaman para consultarles sobre las estadísticas positivas que está teniendo el país en relación a otras naciones de nuestra región? Y la segunda pregunta tiene que ver con los gastos. Habló usted del 2.6% del PBI. La caída de la recaudación viene a nivel nacional, provincial y de los municipios. Creo que la Ciudad de Buenos Aires ha tenido una caída muy fuerte en la recaudación. Se viene demorando, por lo menos no pareció últimamente, que el impuesto a las grandes fortunas salga finalmente. Ayer usted tuvo una reunión con empresarios importantes de nuestro país. Me gustaría saber si esos empresarios le preguntaron a propósito de ese impuesto, si hay algún tipo de cuestionamiento sobre el mismo. Muchas gracias. No hablamos de eso, que no es un impuesto tampoco, hasta donde sé, es un aporte por única vez. Pero eso es un tema de la Cámara de Diputados y allí es donde debe ser tratado. Ayer tuve una muy buena reunión con los empresarios. Creo que fue muy buena porque pudimos hablar francamente de todo lo que nos preocupa a nosotros y a ellos. Y yo creo que tenemos como una conclusión final que dice, todos estamos de acuerdo que un capitalismo que no sea más justo no es un buen capitalismo. Y en todo caso lo que tenemos que reconstruir es un capitalismo, como digo yo, donde todos ganen, no donde algunos ganen y otros pierden. En una sociedad donde unos ganan y otros pierden, eso no es una sociedad, eso es una estafa. Y entonces lo que nosotros necesitamos es que todos ganen en la medida de lo que aportan, pero que haya un equilibrio social más justo, que creo que es lo que demanda el mundo. Es lo que hablé mucho tiempo con Macron, es lo que habló con Pedro Sánchez. Con los líderes de la región no he hablado puntualmente del coronavirus. Estoy debiéndole un llamado a Luis Lacalle, que me ha llamado y tengo que hablarlo, pero no hemos hablado puntualmente de eso. Sigo con atención lo que pasa en toda la región, sigo con atención lo que está pasando en Chile y sigo con atención lo que está pasando en Brasil, porque lo que está pasando en Brasil es motivo de preocupación para provincias como Misiones. El sur de Brasil tiene un nivel de desarrollo de la infección muy importante y como el río Uruguay está, según me decía el gobernador, está virtualmente seco porque no hay lluvia suficiente, sea toda la parte este de Misiones se ha convertido en un límite seco. Y entonces por ahí hay un paso muy, muy fuerte de gente que preocupa porque el desarrollo del virus en Brasil ha tomado la dimensión que todos conocemos. Buenas noches, Marina De Vita de la Agencia de Noticias Argentinas. Dos preguntas, si me permiten. Por un lado, al jefe de gobierno porteño, en un momento dijo que se podría dar marcha atrás en algunas actividades según los casos que vayan aumentando. ¿Cuál sería una alarma en esos casos? ¿Cuál es el número de alarma, mejor dicho? Y por otro lado, el presidente, ayer usted se reunió con empresarios, hoy el ministro del Interior se reunió con sindicalistas. Y el jefe de gabinete también ayer estuvo en el CCK haciendo una reunión de gabinete con ministros. ¿La idea de esto es poner en marcha una nueva agenda post-pandemia, generar quizás algún vínculo tripartito, alguna mesa de diálogo? ¿Qué es lo que están planeando al respecto? Gracias. Respecto de la primera pregunta, no es que haya un número exacto, es una combinación de datos. Tenés que tomar en cuenta el nivel absoluto de los casos, que como yo dije, hoy estamos en 400 promedio, que es un nivel significativo. La tasa de cambio, o sea, la evolución, también como dije, en los últimos 15 días está estable,
pero compará con los 15 días anteriores, donde tenías menos cantidad de casos, pero una tasa de crecimiento más alto. Y lo tercero que hay que mirar es la composición, a ver si están muy focalizados o no, si tenés en algún caso como los barrios vulnerables donde estemos yendo para abajo, es un dato alentador. Digo, no es un solo dato que matemáticamente te lleve, es la combinación, ¿no es cierto? Pero obviamente, como dije, varios ejemplos en el mundo, si se verifica un aumento significativo de casos, que además en valores absolutos supone una cantidad relevante, si además tenés, en algún caso que al no estar tan focalizado, no es que lo estás atacando y lo podés, digamos, controlar, eso claramente nos puede llevar a marchas y contramarchas. Te di ejemplos de países que son considerados como de los que mejor manejaron esto, que tuvieron que volver para atrás. Y esto sucede porque es un virus nuevo, sobre el cual no hay conocimiento científico que te permita proyectar que vos supieras que tomás tal medida y vas a tener tal efecto. Esto, hasta que no tengamos más precisión de eso, tenemos que asumir hoy y ser conscientes de que puede haber marchas y contramarchas. Va a depender también, como dije varias veces, del nivel de cumplimiento de la gente del aislamiento. O sea, si nosotros vamos a una cuarentena, digamos, más específica, donde podemos evitar la aglomeración de gente y efectivamente se cumple, y di el ejemplo de lo bien que se cumplió con el tema de los chicos, podemos mantener las actividades. Entonces, como te digo, es una combinación de datos más que uno en particular. Nosotros desde siempre hemos planteado la necesidad de que la Argentina encare un futuro con acuerdos y con acuerdos estructurales, donde participen trabajadores, empresarios y el Estado. Ayer con los empresarios lo hablamos el tema, y hablamos, recuerdo entre otros, a Madanes de Aluar plantearme el ejemplo de Argentina en los años 70 con el acuerdo social de aquel entonces, del retorno de Perón al poder. Y yo realmente creo en la necesidad de la construcción de un nuevo contrato social. Y allí los trabajadores y los empresarios tienen que estar presentes, como muchas fuerzas sociales también tienen que colaborar en ese sentido. Que nosotros nos reunamos con sindicalistas tiene que ser algo normal, y que hablemos con los empresarios tiene que ser algo normal, porque así se construye el consenso de futuro. Lo de ayer en lo que organizó Santiago fue básicamente un encuentro para ordenarnos en el trabajo para adelante, porque todos, yo estoy seguro que Axel y Horacio también, todos estamos queriendo que esto pase para ponernos a trabajar en las cosas que realmente nos gustaría estar trabajando. A todos nos gustaría estar trabajando en el desarrollo de la ciudad, en el desarrollo económico de la provincia, en el desarrollo económico y social del país. Todos quisiéramos estar trabajando en eso. Lamentablemente, nuestra suerte ha dicho que debemos gobernar en este contexto. Pero que nosotros hablemos con... Yo, de hecho, la semana que viene tengo previsto reunirme con Héctor Daer y con otros sindicalistas, que nosotros eso lo tenemos que hacer con cierta naturalidad, ¿no? No debería ser una noticia que el presidente habla con los empresarios o habla con los sindicalistas. Eso lo tenemos que hacer como una práctica para construir consensos con vista al futuro, porque todos somos conscientes que la pandemia nos da una gran oportunidad de cambio, una gran oportunidad de transformación. Y lo único que no nos podríamos perdonar como generación que gobierna es que ante semejante oportunidad dejemos que las cosas sigan igual y que la injusticia que Axel cuenta en Villa Azul se sostenga. Yo ya hablé con la intendenta de Quilmes y me comprometí a que dentro del plan de viviendas que estamos lanzando con María Eugenia Bielsa, con su ministerio, incluyamos como prioritario terminar la obra de Villa Azul, que se construyó en Avellaneda y nunca se construyó en Quilmes. Y eso tiene que ser un objetivo de gestión hacia el futuro, terminar con la desigualdad. Nadie puede vivir en paz, nadie puede tener una mirada ética de la Argentina si no se construye una Argentina más igualitaria que a todos contenga. De eso hablé ayer con los empresarios y con alegría vi que tienen una mirada muy parecida a la mía.
Gabriel Suet, del Diario de la Nación. Hola, Gaby. Tres preguntas rápido. Primero, ¿qué plazos manejan para el reinicio, el presidente le pregunto, el reinicio de clases presenciales en los distritos sin circulación comunitaria, teniendo en cuenta la desigualdad que generan las clases a distancia? El segundo, me refiero a los accesos a las redes y demás. Segundo punto, dado que cuando se hicieron operativos de detección activa se detectaron muchos casos con el detectar, ¿qué medidas concretas están pensando para intensificar el rastreo, la identificación y el aislamiento de personas con el virus y sus contactos estrechos? Y la tercera pregunta, tanto el ministro Goyán en provincia como investigadores del CONICET advirtieron que la saturación del sistema de salud está cercana, que podría producirse el mes que viene. ¿Qué estrategia van a aplicar para evitarlo? Gracias. Empiezo por lo primero. El Ministerio de Educación, con el Consejo de Rectores, está evaluando, junto a expertos, la apertura de la educación en las escuelas rurales, básicamente, y en las escuelas del interior. Esto tiene que ver, básicamente, con la posibilidad en cada región de que eso ocurra. Nosotros no debemos descuidarnos, porque miren lo que pasó en Corea o lo que pasó en Israel, acaba de pasar en Israel, que abrieron las escuelas y tuvieron que volver atrás porque rápidamente los chicos se contagiaron. Y hay que tener en cuenta también a los maestros, porque muchos maestros también tienen enfermedades prevalentes y están en condiciones de riesgo, y eso hay que moverse con mucho cuidado, porque acá hay que cuidar a todos, ¿eh? Pero lo estamos trabajando, y de ser posible lo vamos a hacer. Dijo una cosa Horacio y dijo lo mismo Axel. Miren, nosotros ahora estamos en una etapa donde en gran medida estamos innovando. Acá no tenemos experiencia. Lo que pasa en los barrios más trabajadores, los barrios más pobres de Argentina, no ha pasado en ningún lugar del mundo. Pasa en países cercanos a los nuestros, pero que no nos sirven de ejemplo, porque los resultados no son buenos. Con lo cual, estamos trabajando con mucho cuidado. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo esto que estamos proyectando puede cambiar. Porque si no se trabaja con responsabilidad, si no se actúa seriamente, si cada uno de nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos para así cuidar al de al lado, el riesgo de que todo vuelva para atrás existe. Es lo que pasó en Necochea, que contaba recién de un modo tan ilustrativo Axel. Y es lo que anticipa Horacio que puede ocurrir. Entonces, nosotros tenemos que movernos con cuidado. Respecto del sistema sanitario, déjenme hacer una observación. Yo creo que el ministro Goyán está advirtiendo lo que puede pasar si no tomamos conciencia de lo que dijeron los dos gobernadores. Que la última vez que nos vimos acá, que creo que fue el 21 de mayo, teníamos un tercio de casos de los que tenemos hoy. ¿Es correcto lo que digo? 8.000 hoy, casos y 20.000. Claro, más del doble. Y hoy tenemos 1.000 casos diarios. Y entonces, si nosotros no tomamos conciencia de que tenemos un problema y seguimos actuando con la displicencia que algunos proponen, el riesgo de que tengamos un problema muy grande existe. Ahora, también digo que hemos organizado un sistema de salud que si somos estrictos en el cumplimiento, como planteó Horacio, como planteó Axel, el sistema está absolutamente preparado para recibir, para que cada uno reciba la atención que corresponde. Pero eso exige que no nos relajemos, que no pensemos que el tema está resuelto. Yo creo que ese fue el sentido de las palabras de Daniel Goyán, que al igual que Ginés y que Quirós, trabajan con mucho esfuerzo y con mucha conciencia. Y ven, son médicos, tienen ventaja sobre mí, aunque ya a esta altura confieso que en epidemiología estoy bastante experto, digo, que lo que nos están advirtiendo es que no nos descuidemos, que no pensemos que no hay un problema, que el problema está a la vuelta de la esquina si no nos cuidamos. Entonces, así hay que entenderlo, entiendo yo, y está muy bien que llame la atención de ese modo, pero la verdad es que el sistema de salud está bien. Ayer o antes de ayer estaba hablando con el gobernador de Santa Fe, que decía, estoy muy contento porque ya tenemos 1.000 respiradores, pero quiero llegar a 1.300.
Le dije, ¿y cuántos respiradores estás usando? Ninguno. ¿Y cuántas terapias? ¿Cuántas unidades de terapia intensiva estás usando? Una. ¿Y para qué querés 300 respiradores más? Y me dice, no, bueno, porque es el objetivo que me propuse. La verdad es que está bien el sistema de salud, está bien si seguimos a este ritmo y no se nos desmadra. Si se nos desmadra es un problema. Pero justamente el propósito de todo lo que estamos haciendo es controlar la curva de aumento de la enfermedad para que podamos precisamente garantizar que todos tengan la misma atención. En cuanto al detectar que planteabas, como dije, la verdad que está funcionando muy bien y esperamos poder ampliar la cantidad de testeos con la incorporación. Son dos iniciativas nacionales que generan este test, que es mejor todavía porque el tiempo de análisis es más corto todavía, con lo cual esperemos en las próximas semanas poder sumarlo. Eso requiere ampliar la logística de la administración de los contactos estrechos. Estamos firmando un convenio con la UBA para poder tener más gente ayudándonos. O sea, por cada contagiado se le hace un estudio epidemiológico, se detecta toda la gente en la que estuvo en contacto estrecho en los últimos 8 días, por ahí Ginés me corregís que más preciso que yo, pero en los 8 o 10 días anteriores, se va a buscar a cada uno de ellos, se le hace el test, durante el proceso del resultado del test se lo tiene aislado, como lo tenemos en la terminal de cruceros a la gente de la 31, y en el caso de que dé positivo, se lo deriva. Hoy tenemos prevista la ampliación de más o menos 2.000 camas de hotel y tenemos todavía con muy poco uso el centro de aislamiento de Costa Salguero, que tiene 700 lugares, con lo cual tenemos previsto toda esa logística, incluso los traslados y todo. Pero yo no tengo ninguna duda que es el mejor camino para cortar la circulación y, como te decía, a partir del sábado empezamos a hacerlo también en el resto de la ciudad. Presidente, Alan Ferraro de Canal 26. Dicen que es la última pregunta, ¿no? No, creo que está. Ahí está. Presidente, buenas noches, jefe de gobierno y gobernador. Preguntarle, por un lado, si bien ahora mismo se anuncia que no va a haber circulación interjurisdiccional, ¿qué puede pasar si, por ejemplo, en esta nueva etapa hay jurisdicciones que no tienen circulación local, una buena noticia, y viven del turismo? Una de las actividades que se paró al principio y que no se sabe cuándo podrían retomarse. ¿Se podría llegar a habilitar ya en una siguiente etapa cierto movimiento turístico? Digo, no hablo de una ciudad de Buenos Aires multitudinaria, pero tal vez en otras jurisdicciones que realmente lo necesiten. Hoy lo hablamos con varios gobernadores ese tema. Miren, lo que quiero es no precipitar cosas, porque en estas condiciones no podemos. Está claro, en estas condiciones no se puede, porque el riesgo de contagio es muy alto. Insisto en este punto. Y la Argentina, hoy el gringo Schiaretti lo decía con razón, la Argentina fue construida como una suerte de araña donde el cuerpo es la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y el resto son un montón de caminos que confluyen y terminan en este puerto por donde sale la riqueza. Y entonces gran parte de la economía está concentrada acá y exige que el interior venga a buscar insumos o cosas para consumir, productos para consumir en sus provincias y se lleven el contagio. Uno de los mayores problemas que hoy hablamos es el problema del transporte de carga y de los conductores de camiones, que muchas veces se contaminan, se contagian y llevan el contagio a diferentes lados. Y ahí en ese punto quiero pedirle a los compañeros camioneros que seamos muy cuidadosos, porque nosotros también debemos cuidar la salud de los que conducen camiones. Y debemos estar muy atentos en que el trabajo no los exponga, son trabajadores esenciales. Es el mismo esfuerzo que tenemos que hacer con los médicos y las médicas, con los enfermeros y las enfermeras, con los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad, y con los bomberos, que también me solidarizo con ellos por las pérdidas que han sufrido en estos días. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con todo eso, muy cuidadosos, y no precipitarnos. Cuando nos precipitamos, ponemos las cosas en riesgo. Por eso Axel dice siempre con razón, es mejor ir abriendo de a poquito para que si tenés que retroceder, no notes que es tan grande la retracción. Entonces, vamos de a poco viendo cómo,
cómo evolucionamos. Ya ahora tenemos al 85% del país con la posibilidad de funcionar con distanciamiento. Y eso no es poco. Eso no lo podemos hacer en la Ciudad de Buenos Aires, no lo podemos hacer en el Gran Buenos Aires, no lo podemos hacer en Resistencia, no lo podemos hacer en Córdoba, no lo podemos hacer en algunas ciudades de Río Negro. El resto del país lo puede abrirse un poco más, pero abrirse no significa volver a la plena normalidad, porque el virus está circulando y el virus lo vamos a buscar, no lo busquemos. ¿Esta era la última pregunta? Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a todos y a todas por haber estado.